Los audios de los integrantes del bar en el partido de Atlas Ante América, correspondiente a la jornada 10 del Clausura 2024 de la Liga MX, revelaron la razón por la que Fernando Guerrero no marcó una mano de Diego Valdés. Las Águilas se impusieron por goleada de 5 a 1 a los Zorros en el Estadio Jalisco, donde hubo polémica debido a una jugada en la que el mediocampista chileno tocó el balón. El equipo de Coapa remontó el marcador luego de ir 1 a 0 abajo y terminó llevándose los tres puntos en su duelo previo al primer clásico nacional ante Chivas en la Liga de Campeones de CONCACAF. El momento de controversia del duelo fue antes de que terminara el primer tiempo, pues una supuesta mano de Valdés en la jugada previa al penal a favor de América no fue marcada tras la revisión en el VAR. Diego Valdés controló el balón dentro del área de Atlas en las últimas jugadas de la primera parte. Pero se reclamó una mano instantes después de su recepción, pues esa acción terminó en un penal a favor de las águilas. Tras la jugada, el chileno le dio un pase a Henry Martín, quien remató de pecho, pero el balón fue atajado por Andrés en Santa María, por quien Fernando Guerrero marcó penal. Los audios del bar, compartidos por medio de las redes sociales de la Comisión de Arbitraje de la FMF, Revelaron las conversaciones de los encargados de analizar las jugadas con el central del duelo. Los silbantes del bar argumentaron que la mano de Valdés se da de manera accidental, según su apreciación, pues controla el balón con el pecho y el mismo va a sus manos, por lo que no puede evitar el contacto. Tras el análisis, los encargados del bar le indicaron a Guerrero que había penal para América por la mano de Santa María, a quien sentenciaron con una tarjeta roja por su infracción.